Hola. ¿Cómo están, chicos? Bueno, bienvenidos a Expo U y a la Crónica del Quindío. Bienvenidos también a todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de la Crónica y de la página web de la Crónica del Quindío. Recuerden que si se han perdido estas conferencias que se han realizado en el transcurso del día, pueden ingresar a las redes sociales de la Crónica, a la página web de la Crónica y a www.expou.co.com. Estamos en esta última conferencia de este primer día con el padre Jaime Álvarez. Padre, bienvenido a la Crónica del Quindío, bienvenido a Expo U. ¿Cómo Muchas está? gracias. Ya, listo. Muy bien. Es para nosotros con mucho cariño estar con ustedes compartiendo en esta tarde algunas ideas que pueden servir. La mayoría de ideas que uno escucha en la vida, uno las va desechando. Solamente algunas poquitas quedan en un lugar muy especial de nuestra vida. Y esas ideas poquitas son las que nos hacen a nosotros ser únicos y ser irrepetibles. Entonces, gracias por estar con nosotros y gracias por la invitación. Bueno, chicos, ¿de qué colegio nos acompañan? Bueno, padre, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de la conferencia del día de hoy. La conferencia o las palabras que yo les quiero dirigir en estos minutos tiene que ver con un programa que hace mucho tiempo también tengo con muchos jóvenes en varias partes de Colombia y significa ser siempre yo, la originalidad del ser humano. Y cuando uno trata de llegar a conocer la esencia que uno es y a qué vino a este mundo y para qué está en este mundo, el camino se hace más fácil y puede uno llegar a cumplir las metas que uno necesita. Bueno, padre, bienvenido, chicos, un aplauso para el padre. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar nuestra reflexión con dos imágenes. Una, la imagen que está detrás de la lectura, que son unos jóvenes que tienen también su forma de ser. Seguramente esos jóvenes, cada uno tiene una forma peculiar de pensar, de sentir y de mirar el mundo. Y estos jóvenes, que pueden ser representados por muchos de nosotros, se les dedica a esta conferencia y es ser siempre yo. Tenemos la oportunidad de copiar muchas formas de ser de mucha gente, otras personas. Y nosotros nos vamos como olvidando de la esencia que somos nosotros. Y de pronto, al final de la vida, nos damos cuenta que vivimos otras vidas, pero no las que nosotros queremos. Hace unos días estaba en la parroquia del Espíritu Santo, donde yo estoy yo en Fundadores, haciendo las exequias de un joven que se suicidó precisamente en este puente de aquí, bajando por Senespo. 4:30 de la mañana, se levantó de su cama, cogió del garaje de su casa una soga, se bajó caminando, llegó hasta el puente, amarró la cuerda, se amarró en su cuello y empezó a colgar en el puente y terminó su existencia. Y uno de los motivos por los cuales ese joven se suicidó puede ser el siguiente: porque estaba copiando otras vidas y nunca descubrió su esencia. Y cuando uno no descubre su esencia, uno no disfruta este paseo que se llama la vida. Entonces, por eso, como el título es este, ser siempre yo. Y por muchas diapositivas o palabras que yo les vaya a compartir esta tarde, ustedes siempre quédense con esa primera. Uno de los objetivos de la vida mía tiene que ser ese: ser siempre yo. Y para poder ser siempre yo, tengo que recorrer un caminito. Y ese camino es el conocimiento de uno mismo. Y entonces se complementa con lo siguiente: derivar el estado de alerta. Que eso lo vamos a ver en la última parte de la conferencia. ¿Qué significa precisamente eso? Derivar el estado de alerta. Cuando uno va por el centro, cuando uno va a Bogotá, entonces se baja uno por el Transmilenio y entonces los compañeros dicen: pilas. Entonces uno dice: ¿qué está pasando? Póngase alerta.
porque hay algo que puede pasar, bueno, regular o malo. Y en la vida todos tenemos que estar con el estado de alerta prendido, on, para lo que pueda pasar y estar como listos para responder a aquello que se pueda presentar en las oportunidades de la vida. Y al final de este título, en la mitad, está como esto que casi no se ve. Precisamente lo puse en ese color porque es lo más difícil del ser humano. Y una de las cosas más difíciles del ser humano es esa precisamente, tratar de ubicarnos como persona. Y ustedes que están empezando, terminan una etapa de su vida demasiado importante, entonces ahora se les exige, después de todo lo que se les ha exigido, que les exige que tienen que elegir. Usted tiene que elegir. Sepa para dónde va. Sepa lo que va a hacer con su vida. Mire lo que quiere hacer. Entonces se nos exige unos estándares y apenas nosotros estamos diciendo, pero si yo me estoy ubicando en este mundo, apenas me estoy ubicando. Y ese es el arranque de nuestra reflexión en esta tarde. Tratar de ubicarnos. Entonces, ¿por qué hay que tratar de ubicarnos? Porque este es el mundo. Somos un mundo de gente. Somos un mundo de personas. Somos millones. La palabra dice en algún artículo, somos multitud. Y nosotros somos solamente esto. Una persona entre muchos millones y millones y millones de personas que existen en el mundo. Somos multitud, somos muchísima gente. Este hombre es un fotógrafo, no sé si alguna vez lo han escuchado mentar. Va a venir a Colombia en el 2028. Y entonces él convoca libremente por la prensa, por la televisión, a todas las personas que quieran tomarse una foto con una característica. Tienen que estar sin ropa, desnudos completamente. Entonces, estas son algunas de las fotos que él ha tomado. En este caso es en la Ciudad de México, multitud de gente. Y el estar desnudos en este momento, mirando ustedes esta diapositiva, es que es la manera como uno tiene que presentarse ante el mundo y ante los demás, sin máscaras, como somos, la esencia que cada uno de es. Porque cuando empezamos a esconder lo que yo no soy, yo empiezo a sufrir. Y cuando yo tengo que empezar a representar unos papeles que a mí no me gustan, pero alguien me los impone, yo no voy a poder ser feliz. Entonces la fotografía dice, en el mundo nos tenemos que ubicar, pero como somos nosotros, sin nada postizo, cada uno como llegó a este mundo, en esa esencia que es cada uno. Los seres humanos no somos como esas fotografías que tenemos al frente. Esos son trabajos en serie, que se coloca un aparato, una planta, y ese aparato hace miles y miles y miles, lo mismo, siempre hace lo mismo, y crea en serie una serie de cosas. Cientos y cientos y cientos y cientos de cosas en un minuto las hace en serie. Pero nosotros, usted y yo, no somos hechos en serie. O sea, el día 4 de febrero, o 15 de septiembre que usted nació, o 4 de noviembre del año 1900, etcétera, etcétera, con usted no hicieron 50.000. Usted es de la serie tal, y con usted hicieron tanto. El día que a usted lo hicieron, en el momento que usted lo hicieron, a usted lo hicieron único, solamente a usted. Usted no fue hecho en serie. Y es muy importante que usted tenga ese concepto claro. Yo no fui hecho en serie. Como los miles y miles de botellas, como los miles y miles de carros, o como los miles y miles de tapas, no, yo fui hecho uno por uno, no fui hecho en serie. Soy único. Aunque haya mucha gente, aunque hayan muchos compañeros, aunque tenga muchos amigos, aunque tenga mucha familia, yo soy único. Y eso tiene que entrar en el interior de nosotros, pero sobre todo creérnoslo, que no somos hechos en serie. Cuando un espermatozoide campeón, entre los millones y millones de espermatozoides, hubo uno campeón que corrió
y corrió y corrió, y había precisamente un óvulo listo, preparado, hermoso. Y ese espermatozoide campeón llegó primero para entrar y fecundar ese óvulo. Pero atención, pause. Ojo con lo siguiente. Antes de que ese espermatozoide, escúcheme esto, antes de que ese espermatozoide entrara a ese óvulo, alguien dijo, hey, y se le preguntó al oráculo, que se genere vida. Es un espermatozoide listo, hay un óvulo precioso esperando, pregunta, que se genere vida. Y el oráculo contesta, a veces dice, no. Y entonces no pasa absolutamente nada. Pero hay veces que el oráculo dice, sí, que se genere vida. Y entonces, inmediatamente, ese espermatozoide fecunda ese óvulo. Porque alguien, lo estoy diciendo oráculo, llámelo ser superior, llámelo Dios, llámelo Krishna, etcétera, etcétera. Porque un ser superior dijo que se genere vida. Y es el momento en que empieza a formarse los seres humanos. Porque alguien dijo, sí, que se genere la vida. Y por eso es que está usted hoy aquí. Porque alguien superior a usted o a mí dijo que nazca. ¿Por qué muchas veces no nacen los otros? Porque un ser superior dice no, y punto. La palabra, si alguna vez la han escuchado, dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y es una frase muy fuerte, está en el libro del profeta Jeremías. Antes de que tú te formaras en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. ¿Quién dice? El oráculo. Y el oráculo es quien para muchos de nosotros, Dios. Antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y entonces viene este gran proceso del nacimiento. Y salimos a la vida. Y entonces vienen primero que todo unos cuidadores primarios, que se llama mamá, que se llama papá, que se llama X o Y. Y entonces empiezan como a cuidarnos cuando salimos de este mundo. Muchos de estos bebés que están aquí, algunos ya vienen como aburridos, como que no querían venir a este mundo. Otros nacen felices. Esa foto fue coincidencial, pero cada uno también tiene una forma de ser y representa la imagen algo. Sobre todo, quédense con esta. Todos tenemos, de alguna manera, unos primeros cuidadores. Y esos primeros cuidadores, puede llamarlos papá o puede llamarlos mamá. Y en el transcurso de la vida, esos cuidadores van a tener importancia en algún momento. En otros momentos no lo van a tener. Pero siempre habrá unas personas que se preocupen por nuestro bienestar y nuestra personalidad. Llegamos a este mundo, empezamos a mirar, a observar, y entonces llega un momento en que empezamos a buscar dónde ubicarme. En este planeta Tierra, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ubicar? ¿A dónde me voy a poner? Entonces empezamos a tratar de ensayar dónde me voy a sentar, de ensayar por dónde me voy a ir, de ensayar por dónde es que yo tengo que estar. Y por eso está esta persona mirando el planeta Tierra diciendo, ya estoy en este mundo, yo ya llegué, ¿y por dónde voy a estar? Si ustedes vieron la película Matrix, entonces uno empieza como a ubicarse en todo este mundo, ¿dónde es que yo tengo que estar? ¿En dónde me tengo que ubicar? ¿En dónde tengo que llegar? ¿Y hacia dónde tengo que mirar? Y empezamos a ensayar cómo vamos a estar nosotros ubicados en este mundo. Unas personas aciertan fácilmente y buscan el camino rápido.
Otras personas se demoran más y otras personas casi nunca encuentran como la ubicación en este mundo. Ustedes van a salir de una experiencia diferente de un bachillerato. Van a empezar unos a universidad, otros no van a universidad, otros van a estar trabajando, otros no van a hacer nada. Lo importante es que usted sepa que hay una ruta y un camino que usted debe recorrer. ¿Cuál será el futuro suyo? Nadie lo sabe. No existe una bola mágica que diga que el futuro suyo va a ser esto. Y por eso hay una angustia grande en la juventud. Porque ustedes parece que tienen que responder a unos estándares de calidad. Usted tiene que hacer con su vida algo. Y uno dice, ¿pero con qué y cómo? ¿Con qué cuento? A veces no contamos los dones o no conocemos las cualidades que cada uno de nosotros tenemos para nuestro propio camino. Y a veces empezamos como a envidiar a otras personas porque pareciera que tienen más éxito que nosotros, estuvieron de más, mejor familia que nosotros y ellos sí tienen como muchas posibilidades para salir. Y puede ser que las posibilidades no sean externas, sino que las posibilidades para uno salir adelante, cada uno las tiene en su interior, en su forma de ser, en su ADN, en su interior. A veces habrá en nuestra vida cosas positivas, habrá muchas cualidades. También habrá momentos en que nosotros nos avergoncemos de algunas cosas que hacemos. Pero eso es nuestra esencia. A ninguno se nos dice que seamos santos. Se nos dice que seamos seres humanos, que vamos en crecimiento. Y para uno estar en crecimiento, incluso debe equivocarse y aceptarse con sus errores y aceptarse con sus aciertos. Hay una lista, cada uno de ustedes tiene esto, una lista, hábleme de sus virtudes. Usted tendrá una lista de virtudes, hábleme de sus defectos, también los tiene. Y cada uno, sus compañeros, tienen una lista de defectos y también tienen una lista de virtudes. Su papá tiene una gran lista de defectos, también tendrá una lista de virtudes. Todos los seres humanos tenemos eso, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y con esto, con esta lista, yo tengo que hacer mi vida. Hombre, yo no tengo la vida que tuvo James Rodríguez, pero yo tengo la mía, que soy Jaime Álvarez, y tengo mi vida. Lo importante es que cuando hoy me acueste por la noche, yo me sienta feliz con lo que yo estoy haciendo. James Rodríguez, que se sienta feliz cuando hace goles. Yo me siento feliz cuando hoy por la noche termine la jornada y diga todo lo que hice hoy desde que me levanté, me gustó. Y me siento feliz con lo que hago. James, que haga los goles que quiera. Nosotros estamos en esto, en permanente construcción. La semana antepasada empecé otro estudio en mi vida personal, otro diplomado. ¿Para qué? Porque yo creo en esto, en que el ser humano es una construcción permanente y cada uno debe empezar a buscar que debe construirse siempre. El día que usted deje de formarse y deje de crecer, ese día se embarró con su vida, ese día se paralizó y ese día empezó a ser miembro del grupo de parásitos que existe en la sociedad. Hay muchísimos caminos por los cuales usted tiene que tener. Dicen que hay muchos caminos. A veces no tenemos muchos caminos. Usted tiene muchos caminos para avanzar. Y uno en el fondo dice, padre, no tengo muchos. ¿Será que no tiene muchos? Entonces, lo que hay que es pensar cuáles son los caminos que usted tiene y esos son los que tiene que hacer. Aquella persona tendrá más caminos para escoger. ¿Usted tiene cuántos? ¿Uno, dos o tres? ¿O simplemente uno? Ojalá lo haga bien. Usted nunca se compare, que la felicidad suya no depende de los aciertos que tengan otras personas o más posibilidades. Usted tiene el suyo. Como se dice por ahí, esto es lo que hay y esto es lo mío. Y con eso que yo tengo, debo crecer. Mientras usted no mire la riqueza que usted tiene, usted siempre va a ser un segundón. Siempre va a anhelar la vida del otro, siempre. Cómo se viste, cómo la saludan, cómo todo el mundo la quiere, cómo siempre lo invitan, cómo se viste, cómo hace. ¡Ey! Espérate un momentico, rico que admires al otro.
Pero tú tienes que ser el primer admirador ¿de quién? Hombre, de ti mismo. Así como muchas veces admiramos a tanta gente y queremos como la vida de allá, párate un momentico y admira la tuya. Padre, es que yo soy la embarrada. ¿Tendrás también virtudes? Seguramente que sí. Pero mientras tú vivas la vida de los otros, nunca vas a ser feliz. ¿Qué hay que hacer? Esto. Si me preguntan qué hay que hacer, esta es la frase. Conjugar el verbo vivir. Dicen que el gato tiene 7 vidas. Le pregunto, ¿y usted cuántas tiene? Una. Entonces, por favor, aprenda a conjugar el verbo vivir en todos sus tiempos. Y ojalá empiece a conjugar el verbo vivir, pero en presente. Mire el futuro si quiere. Mire el pasado. Usted sabe que un carro tiene el vidrio panorámico más grande que el retrovisor. El retrovisor es para mirar de vez en cuando lo que pasó. Y el panorámico está por llegar. El verbo vivir se conjuga, es en tiempo presente. Y ustedes sí que tienen en sus vidas el tiempo vivir, el verbo vivir en presente para empezar a conjugar. Cuando uno le toca ir a las clínicas o a los hospitales a cuidados intensivos, entonces está el Señor con todos esos aparatos y con todos esos sonidos tan difíciles de cuidados intensivos. Y entonces el Señor te coge la mano. Ese ruido de que ya está muriéndose. Y el Señor te dice, Padre, me arrepiento de haber vivido como viví, con mi señora, con mis hijos. Y yo por dentro digo, qué pesar, ya no tienes tiempo, te quedan segunditos para morir. Y cuando la persona cierra sus ojos, pareciera que se fue como mal, porque se da cuenta que lo que hizo en este mundo, lo hizo mal, no trató de hacerlo bien. Hay que vivir la vida. Apréndansela de memoria. Apréndansela de memoria. Es suficiente una sola si sabes jugar con esas cartas que Dios te dio, que el mundo te dio. Vive la vida la que quieres. ¿Qué dice después? No la que los demás aprueben de ti. Escuche bien eso. Vive la vida que quieres. No estás esperando a que los demás te aprueben tu vida. ¿Le gustó cómo viví? ¿Le gustó cómo hice? ¿Le gustó cómo me vestí? ¿Le gustó cómo hice? Hey, pregúntese a usted. Deje a los demás en paz. Sepa concentrarse en usted. Sepa conocerse usted. Porque estamos, nos enseñaron a que tenemos la aprobación de la abuelita, del abuelito, de la tía. Cántele a la abuelita, cántele al tío, respete a la mamá, haga no sé qué. Nos enseñaron a que fuéramos, todo lo que hacemos tiene que ser como aprobado. Y hay gente que no le gusta lo que hacemos. Y hay veces que no nos gusta hacer las cosas bien y no las hacemos bien. Pero no dependa de la aprobación siempre de los demás para vivir su vida. Segundo, grábense también esta frase. Si me puede regalar agüita, te agradezco, Ayay. Recuerde esta frase, segunda, y grábesela bien, que este es el segundo esquema que vamos a trabajar en este momento. Todos somos ¿qué? Reemplazables. Todos somos reemplazables. Yo hoy soy el párroco del Espíritu Santo en Fundadores. Mañana el obispo puede decir, se va para Santa Rita de Casia, abajo, vámonos, monseñor. Todos somos reemplazables. Yo llevo en este paseo 35 años.
y cada vez vivo más feliz. Y comprendo que cualquiera a mí me puede reemplazar. Pero un momentico, yo sí soy irrepetible. Eso es muy importante. Ahí está la pequeña diferencia de la vida. Todos somos reemplazables, pero no repetibles. Ahí está la gran diferencia. Usted tiene una esencia suya, suya, y esa es la suya. Y usted tiene que sentirse orgulloso de lo suyo. Ah, pero es que yo no canto como canta Karol G. Pues que Karol G cante como cante. Yo canto en el baño como canto. Pero yo tengo que creerme como yo estoy. Y tengo que sentirme, admirarme a mí mismo. Todos somos reemplazables, pero no repetibles. Ahí está la pequeña diferencia. Y mientras usted se mire, escúcheme, mientras usted se mire como un ser humano único en el mundo, usted va a tener una visión muy grande de la vida. Usted tiene ¿qué? ¿Su propio qué? Su propio ADN. Vaya, tómese la huella dactilar y váyase usted después para el aeropuerto, vaya a pasar emigración. Y cuando llegue emigración le dicen, pasaporte, aquí está. Registro migratorio, aquí está. Ponga sus huellas dactilares, trin. Ahí aparece en el computador todo. Jaime Álvarez, 3 de enero, esto, tum, 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 ahí está todo. Y pasa el siguiente, pone la huella y le sale otra cosa. Y pasa el siguiente y sale otra cosa. Cada uno de nosotros, cada uno tiene una impronta hecha solamente para usted. Para usted. Por eso somos tan diferentes. No existe la repetición en la naturaleza. No existe la igualdad. Usted es único. Y por eso que le estoy diciendo, usted debería sentirse un poquito más lindo de lo que es. Y sentirse un poquito más importante de lo que se siente. No somos hechos en serie todos, todos igualitos, todos los pajaritos, todos estrellitas, todos no sé qué, todos no sé cuánto, hechos así, no, esto no existe, así no es la naturaleza, así no es el universo, estas son galletas, pero estos no son, pueden ser seres humanos, todos igualitos. Es que en la casa todos tienen que pensar así, en el colegio todos tienen que pensar así, en la iglesia todo el mundo tiene que pensar así. ¿Quién dijo? Pues si nos hiciera un único padre, nos está diciendo es que cada uno piensa, ¿qué? Diferente. Porque no somos iguales. No somos iguales. No somos así. Estos son galletas. Lo otro es diferente. Entonces, estas galletas sí me gustan. Estas sí. Diferentes. De cuadritos, punticos, corazoncitos, circulitos, ositos, perritos, estrellitas, etcétera, etcétera. Estas sí me gustan. Estas sí. Porque me están diciendo que aunque todos seamos galletas, aunque todos seamos seres humanos, ¿somos qué? Diversos. Escuchen esta palabra, diversos. Grábesela bien, diversos. Somos diversos. Y tú piensas diferente a mí, tú sientes diferente a mí, te gusta diferente a mí. ¿Por qué? Porque somos diversos, la diversidad en el ser humano. Somos diversos y en la diversidad hay una gran variedad. Diversidad de personas, diversidad de seres, de miradas, de formas de ser, de formas de vestir. ¿Por qué aquel se viste así? Porque le gusta así. ¿Y por qué aquella se viste así? Porque le gusta así. Porque es diferente a ti. No es malo, es diferente. Y ahí no hay problema, simplemente que es diverso. ¿Diverso en qué? Diverso en religión. Diversidad en religión. Unos son budistas, unos son cristianos, unos son católicos, otros rezan el rosario, otros rezan unos mantras, otros no tienen religión, otros Hare Krishna. Somos diversidad, incluso en la religión. Hay diversidad en las comidas. Vamos a comer sopa de arroz, lo detesto, no me gusta. Otros dicen, sírvame doble. Diversidad en todo. ¿Hay diversidad en qué? En las diferentes formas de ver la vida, los primas que cada uno tiene. ¿Hay diversidad en qué? En la forma de escoger los amigos. ¿Hay diversidad en qué? En todos los cuerpos que hay. Diversidad. ¿Quién dijo que este es el cuerpo mejor?
Padre, es que ese es el cuerpo mejor. ¿Quién dijo? Pues no, pues que eso han dicho. ¿Pero quién lo dijo? Ah, que pregunten que quién lo dijo. No lo dijeron. Que este es el mejor, que este es así, que este es mejor. No, si existe diversidad. ¿Tu cuerpo cómo es? Usted no sabe que hay seres humanos y jóvenes que detestan su cuerpo. Que lo detestan, que les da pena su cuerpo. Yo cuando me veo en el baño y cojo el espejo y digo, qué gordura, qué barriga. Y estoy tratando de adelgazar, pero ya no por verme bien, sino porque el médico dijo, debe rebajar 20 kilos. Entonces, hágale pues. Pero no, porque me pusieron un cliché de que el cuerpo mejor es este. ¿Por qué no vas al gimnasio? No, padre, a mí me da pena entrar así con esto allá. Pero, ¿cómo, por qué? Porque dijeron, es que dijeron que, ¿dijeron qué? Hay diversidad de familias. ¿Tú vives con quién? Con mi tía. Y tú con mi abuelita. Y tú con mi mamá. Y tú con mi papá. Y tú con el novio de mi mamá. Y tú con mi mamá y mi papá. Diversidad de familia. Otros ya podrán decir, vivo con mi papá y con mi papá, mi segundo papá. Porque hay diversidad. Vivo con mis dos mamás porque hay diversidad. Les tocará a muchos niños hoy, a muchos jóvenes el día de mañana, decir eso. Porque hay parejas del mismo sexo que yo las acompaño, entre otras cosas, en la parroquia. Y también tendrán que adoptar sus hijos. Y les gusta. Entonces, esa niña tiene dos mamás. Y aquel niño tiene dos papás. Diversidad. Diversidad en esto. Diversidad sexual. Hay diversidad. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? A mí me gustan las mujeres. Ah, bueno, qué rico. Y a ti, a mí también. Y Gloria, ¿y a ti qué te gustan? Las mujeres también. Ah, qué bueno. Y a Marcos, ¿qué le gusta a usted? Las mujeres. Y Alberto, ¿y a usted qué le gusta? Los hombres. Ah, bueno, hay una diversidad. Ayer atendí a una mamá que vino desesperada al despacho diciéndome, mi hija, Melisa, viene de Argentina, está en último semestre de medicina y viene a visitarme ahora en junio. Y le dijo, mamá, llego en junio, pero vengo, voy con un cambiecito. Y le dijo, ¿qué pasó, mi amor? Melisa, ¿qué pasó yo? Que ya no soy Melisa, me llamo Federico. Y le mandó la foto, con barba, se hizo operar. Y la mamá está en crisis, porque ella mandó a Argentina a Melisa. ¿Y le va a llegar a quién? Federico. Y la mamá dice, padre, ¿qué hago? Entonces le dije, tiene que empezar conmigo una terapia de duelo. Va a enterrar a Melisa y va a recibir ¿a quién? A su hijo Federico, si quiere. ¿Hay qué? Diversidad. Diversidad. Y cada uno debe aceptarse y quererse tal y como es. Y respetarlo. Porque todos somos diversos y tienes que respetar. No sé si usted tiene amigos o compañeros que tienen una diversidad, una opción sexual diferente. Quiéralos, respételos por supuesto y aprécielos también porque existe diversidad en el mundo. Existe formas diversas de amar incluso, de amar. Esto es como que no se quieren. Déjelos, respete que tienen su forma de amarse. Uno a veces si quiere meter en entender las relaciones de los demás y uno tiene que aprender a que la gente tiene diversidad también en amarse. Tenemos diferentes ideas, todos. A ti te gusta así, lo ves así, lo analizas así y el hecho que tú pienses diferente no vamos a pelear. Hay una riqueza en ese pensamiento porque todos tenemos formas diferentes de tener ideas y de poder pensar. Me angustia muchísimo y no me gusta eso que está ahí viendo ustedes, la repetición, lo mismo siempre. Todo lo mismo y se repite, es que mi mamá, mi tía, mi abuelita, y usted repite todo lo mismo. Esas son formas de hacer una decoración de un baño. Lavamanos, espejo, y entonces se repite porque es que así es. Esto es monótono. El mundo no aguanta eso hoy. El mundo aguanta esto. ¿Cómo te gusta el lavamanos? A mí me gusta así. Unos dirán, pero ¿cómo se le ocurre colocar una base de una máquina de ¿cómo se llama? Una máquina de coser para un lavamanos. ¿Le gustó? Ah, pero ¿cómo se le ocurre colocar una tabla, un tabla vieja, un tronco viejo? ¿Le gustó? De pronto lo que usted quiere siempre es esto.
Y eso, escúcheme, da seguridad, porque aquí no se equivoca. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y el mundo le va a decir, muy bien, mi amor, así es que es. Así el cuadrito ahí, la flor en la mitad, y así es que es. Otros dicen, me salgo del esquema y empiezo a hacer mi decoración de mi vida como a mí me guste. Y cuando usted empieza a hacer la decoración de su vida como a usted le guste, vienen los problemas. Mientras usted se comporte como el mundo quiere, usted va a ir muy bien, no va a tener problemas. Mientras usted a todo en la casa diga que sí, no va a tener problemas. Mientras usted se comporte como ellos quieren, no va a tener problemas. Cuando usted se comporte como el Papa dice o el Padre dice, no va a tener problemas. Empiece a comportarse como usted quiere y ahí van a empezar los problemas. Pero que empiecen el juego de hambre. No importa, que para eso hay madera y sobre todo ustedes están empezando. Esto me parece genial. Ha jugado esto, ¿cierto? Ojalá lo empiecen a jugar así, mírenlo. Siempre lo han jugado así. Empiecen a jugarlo así. Una forma diferente. La vida de ustedes es única y tienen que aprender a jugar diferente. Pónganle la impronta a su vida. Y eso es muy importante. Conozco, me acepto. Y me quiero como soy. Cuando usted llegue a ese fin, usted va a tener cero estrés en su vida. Porque usted se acepta como es. Y se quiere como es. Y cuando usted se acepte como quiere, como es, va a mirar al otro y va a decir, también te acepto como tú eres. Ah, pero no le choca como soy. No, pero es que yo, tranquilo. Te acepto y te quiero como tú eres. Se respeta a la otra persona. Pero primero empiece usted a quererse a usted mismo. Me gusta esto y se lo regalo como chiste. Grábenselo bien. Grábenselo bien. En definitiva, ¿qué le está diciendo? No sé a qué. ¿Cómo? No se ha metido. La pizza sí la pedí. Pero su opinión... Para que usted apruebe mi vida, para que usted apruebe mi vida, yo no lo pedí. La pizza sí. La opinión suya sobre mí, si no va a ser positiva, guárdesela, que no me interesa y tampoco se la pedí. Recuerden, no siempre hay que pedir aprobación, no siempre. Tercero, y nos vamos. Entonces se lanza un reto. Y más que un reto es un objetivo. Y es, ¿cuál es el reto? Buscar tu marca, tu impronta. ¿La marca tuya cuál es? La tuya, no la del vecino ni la del hermano. El objetivo es que en este mundo usted pueda buscar qué marca es. ¿Cómo así? Su sello original. No sé si usted conoce otros curas. Aquí somos 127 curas en el Quindío. Y yo tengo compañeros conmigo, pero yo soy original. Me gusta mi marca y me gusta como yo soy. Y me mantengo en conferencias, me mantengo con novios, me mantengo con población LGTB, me mantengo con parejas del mismo sexo, hago terapia familiar, de parejas, individual. Me gusta como soy. Yo busqué mi marca y también, por supuesto, hago misas. Pero yo busqué mi marca y no soy igual a otro, sino que yo fui buscando... ¿Por dónde es? Jaime, ¿por dónde quiere? Por aquí. Ah, pero es que se está saliendo del molde. Mejor todavía. Pero yo lo hago por aquí, porque yo quiero ser feliz. Y eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Ser la marca, buscar la marca tuya, la original. Para eso tienes que saber, para buscar tu marca, tienes que saber qué talentos tiene, usted con qué cuenta. ¿Cuáles son sus talentos? Porque a todos no le dieron lo mismo. ¿Usted ha escuchado cantar a James, un vallenato? Canta horrible. ¡Horrible! Pero si ha escuchado a Diomedes Díaz, lo escuchaba, canta lindo. Pero Diomedes Díaz no puede saber jugar fútbol. James sí. A cada uno le dieron un talento, unos talentos. Entonces usted tiene que buscar cuáles son los suyos.
y con esa lista que usted tiene decir, bueno, tengo esto, esto y esto, voy a hacer esto. Pero para eso tiene que saber cuáles son los talentos que usted tiene. Si no sabe, no va a saber para qué sirve. Recuerden, miren la diapositiva que está al frente. Llegó tarde. María. El que me tiene que tomar la foto y llegó tarde. Miren la diapositiva que está aquí. Estos son porcelanas que la mamá tiene en la casa, o en, al menos antes era así, las porcelanas que adornaban la sala y nadie las podía tocar. En este mundo, escúcheme esto, nadie viene a ser porcelana. ¿Y a qué viniste a este mundo? No, yo vine a adornar el mundo. No, usted vino a algo. Usted no vino como porcelana. Por eso hay que saber cuáles son sus talentos y sus dones, porque usted no vino como para esto, como una porcelana para adornar el mundo. Para adornar el mundo tenemos las estrellitas, los arbolitos, el sol, la luna, pero usted vino aquí para algo, menos para adornar el mundo. Entonces, por eso se le invita a esto. Busquen cuál es su marca. Busquen cuál es su marca. Es muy importante que usted sepa, tenga idea, cuál es su origen, cuál es su marca y usted para dónde quiere estar. ¿Cuál es la marca suya? Padre, yo creo que es, no sé, yo hago estos dibujos, yo para matemática no sirvo, pero empiezo a hacer estos dibujos y hago como unas faldas, unos colores y unas cosas. Entonces, fíjese si la marca suya es esa. O fíjese si es por aquí. Este muchacho le dijo a esta muchacha, ¿cuánto tiene? Tengo 7 millones, yo tengo otros 7. Pongamos 14, alquilemos un garaje y empezamos a poner una tienda de una forma diferente. Y la pusieron, esa es su marca. Este le fascina leer, le fascina estudiar, le fascina hacer muchas cosas. Este le gusta pintar. El otro le gusta la música, le gusta la guitarra, le gusta el piano, le gusta la batería. ¿Cuál es tu marca? Usted, escúcheme, creo que a usted les van a dar cartón de bachillerato. Eso a todo mundo le da, no me preocupe. La pregunta que yo le hago es, aparte del cartón que le van a dar, ¿cuál es su marca? ¿Qué otra cosa sabe hacer? Padre, yo sé hacer unas galletas, que usted no se imagina. Entonces, ojalá sea una buena persona que haga buenas galletas. ¿Cuál es la marca que usted tiene? A veces nos contestamos con lo mínimo. ¡Ay, por fin saqué el bachillerato! ¿Y su otra marca es cuál? ¿Cuál es su diferencia? Usted no sabe, ojalá haya aquí, algunos compañeros de ustedes que aparte del bachillerato, venden en el colegio chocolatinas, venden no sé qué, venden cadenitas, venden esto. Y uno dice, este cómo se la gana? ¡Qué bien! Porque aparte de estudiar, hace otras mil cosas. ¿Quién de ustedes pertenece a un equipo de fútbol? ¿Quién sabe dominó? ¿Quién sabe bailar? ¿Quién pertenece a fútbol? ¿Quién pertenece a un grupo de no sé qué? No se quede solamente con ser bachiller. Busque su marca, sirva para algo, haga algo diferente. No haga lo convencional. Algunos tendrán que estudiar. El estudio no es para todos, ni todo el mundo tiene que estudiar. Ustedes les van a llenar de hojas en la mano. Todos quieren llevárselos para sus universidades, todos quieren llevárselos para sus lugares. No se deje usted coger, usted es el que elige. Usted es el que elige. Y vuelvo y le repito, no todo el mundo tiene que estudiar. Y entre estas opciones, no sé si se dieron cuenta, hay una que puse aquí. Y es Seminario Mayor Juan Pablo II, bienvenido. Tal vez por aquí hay un muchacho que diga, hombre, a mí me gusta ser cura, pues venga pues, yo le digo cómo es. ¿Quién de ustedes cree usted que el compañero serviría para cura? Muéstreme la cara de cura que tiene alguno. ¿O de monja? ¿Alguno también podrá hacerlo? Esa es su marca también. Miren esto, quédense con esto. ¿Busquen qué? Su marca. Busquen su propia marca, cualquiera que sea. Qué rico que aquí hubiera un voluntario de bomberos y que disfrutara con eso. Aparte de ser bachiller, que en las horas libres
fuera a prestar 4 o 5 horas de servicio en los bomberos, o que subiera a la Cruz Roja a prestar servicio en la Cruz Roja como voluntario, aparte de ser bachiller. Qué bueno que estuviera en un coro. ¿Saben quién es este? Un joven como ustedes que salió de un colegio normal y empezó a hacer el canto, y él es Roberto Munar, una de las estrellas del Quindío, que canta precioso, ya tiene su banda y tiene sus conciertos impresionantes. Le gustó por ahí. Pregúntele si fue a la universidad. Hizo su propia marca. Lo mismo, es carpintería, hacer galletas, etcétera, etcétera. Pero usted busque su propia marca. Cualquiera que sea, busque siempre su propia marca. Mientras usted no encuentre lo que usted quiere y le gusta, usted va a estar picando aquí, aquí y acá, y nada le va a gustar. Pero cuando usted encuentre su propia marca, usted va a ser feliz de hacer lo que quiere. Incluso, miren esto, sepa elegir a quién. Al coequipero, a la persona que va a estar con usted un tiempo o toda su vida. Sepa elegir el coequipero de su vida. Llámese novio, llámese novia, o llámese amigo, o llámese amiga. Pero sepa elegir incluso el coequipero que tiene que hacer para disfrutar esta vida. Terminamos con esto. Derivar el estado de alerta. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Significa esto. Entonces uno dice, ¿eso es qué? La respuesta es griego. ¿Y qué dice ahí? Itone yatán, que traduce, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Ese es el secreto de la sabiduría. Si buscas resultados distintos, escuche, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si buscas en tu vida resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Salte un poquitico a ver si las cosas dan por otro lado. Pero mientras usted haga siempre lo mismo y repita lo que siempre han hecho, de pronto usted no va a disfrutar este paseo. Arriésguese un poquito y sálgase de los esquemas. De pronto por ahí puede hacerlo. ¿Qué significa derivar el estado de alerta? Significa esto. Cuando un surfista está sentado viendo cuál es la mejor ola para cogerla, está atento a lo que tiene que hacer y debes prepararte en lo que crees que sirve para cuando llegue la oportunidad, la mejor ola, tú la puedas coger. Puede que en tu vida no pase nada y todo sea normal, pero debes estar preparado por si pasa algo. Eso significa, cuando llega la oportunidad, saber aprovecharla. Eso es bien importante que lo tenga claro en su vida. Enseña muchísimo equivocarse, porque de las equivocaciones aprendemos muchísimas cosas también. Y qué bueno que en su historia también tenga sus aciertos y tenga también sus errores y equivocaciones. Haz tu vida como hacen los pulmones. Quédate con lo bueno y deja pasar lo necesario. Ojalá usted pueda llegar a hacer de su vida algo grande. Pregunta. ¿Qué significa ser algo grande? Ojalá usted tenga claro el concepto de eso. Qué bueno que usted pueda hacer de su vida algo grande. La pregunta es, ¿para usted qué significa llegar a ser algo grande? Padre, vea, le digo ya, tener un trabajo 8 a 12, 2 a 6, ser mamá o ser papá, tener un trabajo fijo, tener unos hijos, tener el arriendo y más o menos bien, eso es grande. Para algunos sí. Espero que para usted sea otra cosa totalmente diferente. Ojalá usted acierte en buscar el sentido de su vida y usted pueda hacer siempre lo que usted crea que puede hacer. Eso significa que tiene que pensar, tiene que reflexionar,
tiene que hacer un esfuerzo por preocuparse por usted, pero sobre todo tratar de ser siempre usted mismo. Usted está tratando de ubicarse en este mundo. Eso significa derivar el estado de alerta. Muy bien, con eso terminé. Yo espero que cada uno de ustedes tenga en su corazón algo para crecer y que tenga en su corazón algo también para hacer. Les deseamos muchos éxitos y gracias por estar aquí en esta conferencia. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, padre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, llegamos al final de las conferencias de este primer día de SPOU. Padre, entonces, hagámosle una invitación a las personas que se conectan y que nos siguen a esta hora, que se conecten mañana, que participen de SPOU. Bueno, esperamos también que ustedes que están en sus casas, en sus computadores, en sus móviles, puedan conectarse con nosotros y también replicar estos enlaces para muchas personas que los puedan tener. Muchas gracias, padre. Chicos, otro aplauso para el padre Jaime. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, recuerden que mañana también tendremos conferencias durante todo el día. Los esperamos conectados desde las 8 de la mañana con la conferencia Reconociendo al Joven Universitario con John Wilmar Toro. Bueno, Andrés, llegamos al final de las conferencias de este día. ¿Cómo se encuentra la feria en este momento? ¿Qué pasa a esta hora en la feria académica más grande de la región? Bueno, Daniel, aquí seguimos, no paramos acá de recorrer esos stands, de conocer todas estas opciones, todas estas carreras que se están ofreciendo de parte de estas instituciones superiores dentro del ExpoU 2022. Y bueno, aquí llegamos a este stand, quizás uno, digamos, de los más preguntados por parte de los estudiantes de secundaria de acá del departamento del Quindío. Muy buenos días y bueno, ¿nos recuerda el nombre, por favor? Buenos días, yo soy Alejandro Apache, capitán civil de aviación, propietario y administrativo de ALFA, que es la Academia Latinoamericana de Formación Aeronáutica, una academia nueva en el mercado en Colombia, pero cuyos propietarios, como yo y mis socios, somos pilotos comerciales activos internacionalmente desde hace 20 años volando. Bueno, ¿cómo les ha ido con todos estos jóvenes que visitan estas instalaciones? Muy bien, como tú lo dices, hay mucho interés. La aeronáutica siempre es un tema de mucho auge internacionalmente y Colombia no es la excepción. En Colombia tenemos una aviación civil muy grande, muy poderosa, que está en crecimiento incluso con pandemia y después de pandemia. Y pues nosotros como Academia de Formación de Profesionales en la Aviación estamos recibiendo mucho alumno muy interesado y es muy bueno estar aquí en la región, en el Quindío y en Armenia. ¿Qué es lo que por lo general preguntan los jóvenes? Lo que más preguntan es por cómo se hace para ser piloto o cómo se hace para ser auxiliar de vuelo, es lo que más conocen. De pronto la gente desconoce un poquito que la aeronáutica es mucho más, es también los despachadores aéreos, los técnicos en línea de avión. Entonces, pero lo que más preguntan están en piloto comercial y auxiliar, que el término técnico sería tripulante cabina de pasajeros. Programas que ALFA junto con SEAL, una escuela en Villavicencio, dictamos en convenio, en una gran alianza. Las alianzas en la aviación son muy comunes y la gran alianza de Colombia es SEAL con ALFA para dictar todos los programas académicos de la aviación. Finalmente, ¿cómo les ha parecido este ambiente de Expo? Muy bueno, llegamos desde ayer a organizar el stand, muy buena organización, excelente trato con nosotros como clientes de la crónica y como exponentes aquí por parte de los colegios. Estamos muy agradecidos y nos parece magnífico y que sigan así. Capitán, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, aquí teníamos entonces uno de los stands, seguimos recorriendo. Bueno, llegamos quizás a uno de los más grandes que tiene, que se ha instalado acá en el centro de convenciones de aquí de Armenia. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Me regalas el nombre, por favor? Andrea Ruiz. Buena universidad. Venimos del programa Manizales Campus Universitario. Manizales Campus Universitario somos un grupo de universidades, 7 universidades, 5 de ellas son privadas, 2 de ellas son públicas y aquí tenemos la representación de 5 de estas universidades aquí en Armenia. Bueno, ¿cómo les ha parecido todo este ambiente de ExpoU 2022? Excelente.
El ambiente ha sido muy bueno, muy agradable, el hecho de poder compartir con los estudiantes, sobre todo impulsar esos sueños, esos deseos y esos anhelos que ellos tengan. Nosotros desde Manizales Campus Universitario, traerles a cada uno de ellos más de 340 programas académicos para hacer realidad ese sueño y deseo que tienen. ¿Qué es lo que más buscan los jóvenes dentro de las alternativas que ustedes ofrecen? Ok, la mayoría de ellos, sobre todo los que han estado en esta jornada, primera jornada aquí en la feria, han estado buscando mucho la línea de derecho, de la salud, chicos muy pilos, también la parte de las ingenierías, muy enfocados a la parte de la ingeniería de sistemas, y también muy curiosos con toda la línea de negocios internacionales y de lenguaje, o sea, de lenguas modernas, perdón. Muchas gracias. Es con todo el gusto. Muy bien, ahí estábamos entonces recorriendo, pero no nos vamos, seguimos acá con los amigos de acá de Manizales. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas el nombre, por favor? Diana Carolina. ¿Y de qué institución? Universidad Católica Luis Amigose de Manizales. Bueno, ¿cómo les ha parecido todo este ambiente? Súper, nosotros siempre somos demasiado conscientes que la participación en esta feria es totalmente indispensable e importante para la ciudad, sobre todo pues para cada una de las universidades. El comportamiento de los estudiantes de Armenia y de los municipios pues alrededor es muy comprometida pues también por parte de los docentes. Se nota el interés, las ganas pues como de profesionalizarse, entonces para nosotros es indispensable participar en esta actividad. Por lo general, ¿qué buscan? ¿Qué programas o qué carreras buscan? Digamos que depende, cada año varía un poco. El de nosotros, notamos que la parte de negocios internacionales está siendo demasiado interesante, la parte de lenguas o idiomas también les está llamando mucho la atención. Pero ya programas tradicionales en nuestra universidad lo preguntan mucho como derecho, psicología. Entonces digamos que dependiendo del año como que va variando el interés. Mucha población quindiana dentro de... En Manizales, ¿sí? Sí, y sobre todo en la universidad, sí, total. Yo creo que esta feria es indispensable para darnos a conocer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Aquí entonces seguimos. Como ustedes pueden ver, la masiva participación de los jóvenes en estos momentos. Estamos haciendo en este momento un corte, volveremos más adelante, no sin antes decirle que todas las incidencias de Expo U, también las charlas, las conferencias que se realizan, se pueden ver en expou.com.co y también en www.cronicadelquindio.com.